Buenas, chavales. Pues nada, estaba aquí en un descanso haciendo pruebas con el MIG. Así que, bueno, estaba saliendo bien la cosa, así que voy a hacer un tutorial aquí un poco de cómo aterrizarlo. A ver, me he puesto pues la base esta y algo de viento sudeste. Con 6 metros, que es más de lo que recomiendan para aterrizar, que son 5 metros de lateral. Así que, pues, ¿cómo hacerlo para tener viento cruzado? Voy a aterrizar en la pista corta. O no, voy a aterrizar en esta que es un poco más larga. Porque ahora os comentaré, a ver. Voy a trepar un poquito, ¿vale? Eso para empezar. ¿Qué problema tiene el MIG para aterrizar? Que es, pues parece que el caza más complicado, ¿no?, de aterrizar. Tiene la nariz muy larga, lo que da poca visibilidad y además hace que las patas del avión estén bastante en el centro. La cosa es que tienes que entrar como con mucho ángulo de ataque, como para hacer una toma a dos puntos, tienes que levantar mucho el morro y no se ve absolutamente nada. Además de que es muy probable que el avión empiece a botar, porque la velocidad que tiene de toma es muy baja. Esa es otra. Entonces el avión planea bastante, por así decirlo, y tiene bastante sustentación cuando tienes esa posición de morro arriba y le cuesta mucho perder, por lo que es muy fácil empezar a botar, que el avión empiece a hacer como botes laterales así y entonces que se te vaya de madre la cosa y toques la hélice o hagas un trompo o lo que sea. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Yo no soy ningún experto en este avión, lo he tocado muy poco, pero más o menos parece que le voy pillando. Entonces, otra particularidad. He dicho que planea mucho, pero es extraño, porque si mantienes el avión nivelado, a partir de 250 te quiere bajar el morro para caer. Si no lo bajas y lo mantienes así, el avión empieza a caer como un ladrillo, pierde altura sin bajar el morro a 250. Entonces, tienes que ir compensando con el trimado, si quieres, y levantando todo el morro para que no te baje y te pierda velocidad. Porque si vas nivelado, no la va a perder, solo vas a perder altura. Entonces le cuesta perder velocidad así en la aproximación. ¿Qué ocurre con esto? Que si tú haces una senda de aproximación muy baja, vas a tener que estar con el morro levantado y te vas a tapar la pista todo el rato. Y no vas a saber muy bien calcular, pues cómo tienes que tomar, ¿no? Entonces yo prefiero llegar con altura. Como veis, voy a 250 y el pavo no baja de velocidad. Voy a meter ya las ruedas. Tengo que subir el morro para que baje. ¿Qué es lo que hago yo? Pues entro un poco picando, como se puede hacer con los 109 también. Los 109 metes los flaps y el tren y vas picando y no ganas apenas velocidad. Entonces es lo que hago, entro así. Recordemos que el viento nos viene de sureste. Entonces no estamos haciendo muy bien la aproximación, tendría que tener la pista en el otro lado. Meto ya los flaps. Y cuando me queda poca pista, lo que hago es bajar el morro y pico. Como ahora. Es muy importante. Otra vez. Ahí estoy en 200. Vamos bien. Es muy importante apuntar abajo. Porque luego tendré que empezar a subir el morro. Ahí veis cómo el viento me está afectando y tengo que corregir. Luego tenemos que levantar el morro. Y este avión no hay que frenarlo pronto, hay que dejarlo que corra un poco, ¿vale? Entonces, es muy importante cómo tocamos la pista.
Hay que procurar ser lo más estable posible tocando la pista, porque si no empezará a botarnos el avión lateralmente. Y esos botes son muy chungos luego para corregir. Hay que intentar hacerlo lo más suave posible y lo más recto posible. ¿Veis esos botes? Lo suave que he tocado y bota. Y ahora no estoy frenando, lo dejo correr. Simplemente con el timón. Estoy a tope. Lo corrijo. Se me ha ido un poco de madre ahí, pero lo he conseguido corregir a tiempo. Lo dejo correr, no freno. Y ya, pues, cuando está la cosa estabilizada, frenas. Y estamos en tierra y seguros. Es muy importante llevar mucho cuidado porque la rueda de cola funciona de una especie de manera automática. Y si movemos, si mantenemos el timón centrado, se mantiene bloqueada. Pero si superamos el 40% de movimiento, ¿lo veis? Se desbloquea. Entonces, ahí qué ha pasado cuando yo he tomado. Que le he dado de más sin querer. Se me ha desbloqueado la rueda en un momentín y se me ha empezado a meter el morro a la izquierda. Entonces, menos mal que he podido reaccionar a tiempo, pero si no hubiese sido un trompo bastante chungo. Entonces, hay que tocar lo más estable posible. Tocar los frenos nada. Con timón muy poquito, ir haciendo pequeñas correcciones para mantenerlo recto mientras el avión corre. Y que coja pista. Se necesita bastante pista para aterrizar el avión bien. Pues nada, eso es todo y espero que os haya servido un poco de ayuda para cargaros menos mix. Porque la verdad es que uno no suele contar con conservar el avión en algún tipo de campaña de estas. Siempre hay una alta probabilidad de hacer un ditched o algo así. Bueno, un saludo.